de que existe el mundo exterior. Podrían vivir en la puta luna. El mundo está repleto de guetos. Solo hay un gueto, tío. Una cloaca en el espacio exterior. La escena de hoy es la mayor locura que he visto jamás. Oye, una pregunta. Eres cristiano, ¿verdad? No. ¿Y por qué tienes un crucifijo en tu apartamento? Es una forma de meditación. ¿Cómo dices? Contemplo el momento del huerto. La idea de permitir tu propia crucifixión. Pero no eres cristiano, ¿y en qué crees? Creo que no se debe hablar de esta mierda en el trabajo. Espera. Llevamos juntos 3 meses y no te he sacado nada. Y hoy, ¿de qué hablamos ahora, eh? Sea amable, ¿vale? No pretendo convertirte. Se me podría considerar un realista, pero en términos filosóficos soy lo que se llama un pesimista. Ah, vale. ¿Y qué significa eso? Que soy malo en las fiestas. Digamos que no eres un primor fuera de ellas. Creo que la conciencia humana es un trágico error de la evolución. Nos volvimos demasiado conscientes de nosotros mismos. La naturaleza creó un aspecto de la naturaleza alejado de sí misma, una criatura que no debería existir según las leyes naturales. Pero eso suena horroroso, joder, Rust. Somos cosas que se obsesionan con la ilusión de tener un yo. Un acrecentamiento de experiencia sensorial y sentimientos programada con la seguridad de que cada uno es alguien en especial. Cuando en realidad nadie es nadie. Oye, yo no iría por ahí diciendo esas paridas. La gente de aquí no piensa así. Yo no pienso así. Lo único honroso que puede hacer nuestra especie es negar la programación. Dejar de reproducirse. Ir de la mano hacia la extinción. Una última medianoche, hermanos y hermanas rechazando la injusticia. ¿Y qué te hace levantarte por las mañanas? Me convenzo de que doy testimonio. Pero la auténtica respuesta es que esa es mi programación. Y me falta el coraje para suicidarme. Veo que he tenido mucha suerte de conocerte mejor hoy. En 3 meses no te he oído una palabra y... ¿Has preguntado? Sí, y ahora te suplico que cierres la puta boca. Este lugar me deja mal sabor de boca. Aluminio, ceniza. Se puede oler la psicosfera. He tenido una idea. Desde ahora, hagamos del coche un lugar de reflexión silenciosa. ¿De acuerdo? ¿Sabes quién me mató? $10,000 de recompensa. ¿Qué llevo para la cena? Una botella de vino, sí. No bebo. Oh, no. Pues claro que no, Rust. Oye, cuando estés en mi casa, quiero que te tranquilices, joder. No quiero que sueltes esas chorradas que me has contado. Claro que no, Marty. No soy un maniático. Yo... No me jodas, ¿eh?